Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas al Noticiero de los Ciudadanos, este espacio donde usted puede conocer de primera mano toda la gestión de la Alcaldía Municipal. Retorno a clases continúa de manera gradual y biosegura en Jamundí. Logo del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, será elegido por ciudadanos en redes sociales. Sigue abierta la convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2021 hasta el 28 de julio. Se ampliaron las inscripciones para el galardón de la mujer jamundeña. Hace una semana, algunos de nuestros niños, niñas y adolescentes retornaron a su aula de clase. ¿Cómo avanza este proceso de presencialidad en el municipio? Esto es lo que nos cuenta nuestra Secretaria de Educación. Desde el 15 de julio iniciaron las instituciones educativas públicas a retornar en el municipio. Recordemos que los colegios privados ya estaban en alternancia. ¿Qué instituciones educativas públicas están en el proceso de retorno? La institución educativa España, la Sisto María y la institución educativa General Santander. Esas tres instituciones públicas iniciaron el proceso de retorno a las aulas de clase. Recordemos que desde la administración hemos hecho un trabajo en equipo con las directivas de las instituciones educativas, con los consejos directivos, para dotar a las instituciones de lo que se requiere para elementos de bioseguridad y para que ese retorno pueda ser paulatino y seguro. Adicionalmente, esta semana iniciamos proceso de fortalecimiento en calidad educativa, donde vamos a hacer un trabajo muy importante para la presentación de las pruebas SABER en el municipio, en los grados 9, 10 y 11. Este fortalecimiento es formación a docentes y formación de estudiantes. Y la semana pasada realizamos un simulacro de pruebas SABER para los grados 11 en las instituciones educativas públicas. Después de este proceso, vamos a hacer todo un trabajo para el mejoramiento de los resultados en el municipio. El talento de diseñadores y diseñadoras en nuestro municipio es innegable. Más de 20 propuestas llegaron a la convocatoria que busca ponerle un nuevo sello a la transformación y el ordenamiento en Jamundí. Ya se eligieron los finalistas y en este momento están en proceso de ajuste de sus propuestas para entrar en competencia en las redes sociales. A todas las personas que participaron en este concurso de diseño de logo del POT, les agradecemos por su interés. Fueron 20 propuestas que se recibieron, las cuales fueron seleccionadas y revisadas teniendo en cuenta los criterios que se publicaron, temas conceptuales, temas de diseño, y de ellas se seleccionaron 3 finalistas, los cuales van a poder ser elegidos a través de las redes sociales por todos los ciudadanos y ciudadanas de Jamundí, que van a poder votar en las redes sociales del Facebook e Instagram, diciendo cuál es la que de estos finalistas más les gusta como la imagen del POT de Jamundí. Les recordamos a todos nuestros gestores y creadores culturales de nuestro municipio que las inscripciones para Estímulos para el Arte y la Cultura 2021 siguen abiertas hasta el 28 de julio. Nuestra convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2021 tiene diferentes categorías, se pueden presentar personas jurídicas, personas naturales, grupos constituidos. En general, todos los artistas y gestores culturales de nuestro municipio pueden participar en esta convocatoria, que entrega 20 estímulos de 3 millones de pesos, entrega también 7 estímulos de 5 millones de pesos cada uno para proyectos colaborativos y también entrega 3 reconocimientos a la trayectoria de nuestros gestores y artistas con más recorrido dentro del municipio. Vale recordar también que la convocatoria está abierta hasta el día 28 de julio de este año. El Galardón de la Mujer Jamundeña es un evento que cada año reconoce la labor de mujeres que transforman a nuestro territorio. La Oficina de Equidad de Género junto con la Gestora Social invitan a todas las lideresas de nuestro municipio para que se postulen en el formulario habilitado. Mujeres, estamos esperando a que se inscriban en el Galardón de la Mujer Jamundeña. Este premio quiere resaltar la labor de todas ustedes como lideresas en los distintos ámbitos, el ámbito social-cultural, el ámbito ambiental, el ámbito de los liderazgos emergentes, a las madres comunitarias y en el ámbito medioambiental. Les tenemos hoy una excelente noticia. El galardón y la inscripción al galardón se va a extender hasta el 31 de julio de este año. Así que las esperamos a todas para que podamos tener un magnífico evento. Haz parte de la primera mesa de participación social en salud para niños, niñas y adolescentes, un espacio lúdico y recreativo que busca crear las políticas públicas para esta población en nuestro municipio. Solo debes diligenciar el formulario que aparece en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Jamundí hasta el 30 de julio.
Participa para un Jamundí lleno de salud por nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a estudiantes de las instituciones educativas del municipio a que se inscriban para participar de los Juegos Intercolegiados 2021. Desde este lunes 26 al 31 de julio en las instalaciones del INDEC, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Te esperamos. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en esta emisión del Noticiero de los Ciudadanos. Recuerden que desde la Alcaldía de Jamundí seguimos trabajando día a día de manera incansable para que con ustedes Jamundí se levante.